Amigos de FibraStar.com, nuevo video y arrancamos ahora con las face y stats generales de la liga mexicana. Arrancamos con el Morelia, tenemos a Sosa con 73, Martínez, vamos a ir viendo todos los jugadores uno por uno. A ver si aparece alguna cara más nuevita o vamos a ver más o menos cómo están las caras genéricas de los jugadores. Los puntajes totales que le pusieron en este FIFA 20, Loeschborg con 70, Del Ángel, Ferreira, Meraz. Y estamos viendo los stats para la liga mexicana con puntos altos en el Monarcas, Villafañez con 74. Ustedes, amigos mexicanos, me dirán qué les parecen estos stats. Sosa con 73, este Sosa es el uruguayo, ¿no? Sebastián Sosa. Si no me equivoco, Barovero con 75, grande. Barovero tendría que tener la caripela, Barovero, che. Dale, ponete las pilas. Y Sports con la Liga Mexicana. Hay jugadores que necesitan tener un poquito más de face dentro del juego, sobre todo la Liga Mexicana. Layún con 77. Medina con 73. Nico Sánchez 76. Gallardo 74. Ortiz, Pavón, Pizarro. La caripela vieja. Mesa 77. Los Funes Mori. Lo tenemos ahí al amigo con 77. González Banchioni podría tener 73. Cárdenas, Hurtado, Chansen, que bueno, ligó caripela, tiene caripela. Por lo menos ligó una caripela más el fútbol mexicano. Y podemos decir que las genéricas están un poquito mejor llevadas, ¿no? Algunas genéricas que parecen un poco más escaneadas que otras. Pero bueno, así estamos con las face en este momento genéricas en FIFA 20. En el Monterrey nos vamos al Cruz Azul. Tenemos a Corona con 75. Capitán, Escobar, 68. Recuerden que puede estar un poco desactualizado esto. Faltan como los últimos movimientos que hubo último momento. No sé si en el fútbol mexicano hubo movimientos a último momento. Tenemos a Yotun, que pasa el peruano de estar en la Major League Soccer, si no me equivoco. Pasa al Cruz Azul y se suma a Face. Alvarado, Hernández. Está Alvarado, ¿no? Una genérica que parece como, si no lo conocés, parece que fuese una cara. Bueno, está medio raro igual. Pero parece una cara más real que las genéricas de antes, ¿no? Vamos, Pineda, Vaca, Moldudeña, Allison, Rodríguez, Cauteruccio. Lo tenemos al argentino, Domínguez, Eustaquio, Salas, Reyes, Jiménez, Gutiérrez, García, Jiménez, Ángulo de Jiménez. Udinio, y así pasa el Cruz Azul con Yotun, con Face. El América, vamos con Jiménez, Aguilar 74, Valdés 74. Supuestamente también lo escanearon como a Racing, ¿no? Dicen, comentan. El de Racing se vio foto. En el América yo no vi foto, pero me dijeron que también estaba escaneado. Dos Santos, que viene del fútbol. Bueno, estaba en Los Ángeles Galaxy anteriormente. Roger Martínez. Y dicen, comentan que estaría escaneado. Así que esperemos que los equipos que están en, que se comentan que están escaneados y que todavía no están dentro del juego, que lleguen pronto, ¿no? En el update de noviembre, de octubre, noviembre, aparezcan estos equipos que no están. Espero que no se lo guarden hasta FIFA 21. Si no, la espera va a ser muy larga. Pasamos del América a las Chivas. Rodríguez, Brizuela, Han Rankin, Van Rankin, Briseño, Alanis. Y las camisetas. Linda camiseta del Chivas esta temporada. Que a veces no están muy buenas las que traen en el juego. Esta zafan un poquito más. Vamos con los Chivas. 58, 59, Beltrán 65, 70 Cisneros. A ver cuál era el punto alto de las Chivas. 74. Oribe Peralta, que le sacaron la face después que se fue del América. Se la liquidaron. Brizuela 76. El arquero Rodríguez 74. Bueno, ahí estamos. Pumas del UNAM. Los Pumas con Saldívar 72. Mozo. Freire 66. Linda camiseta de los Pumas. Bigón 72. González 74. Puntos altos 74, Mora 72, Iturbe, el argentino, Barragán 70,
Y así pasan las Pumas del UNAM. Punto alto el 74, ¿no? No hay más. Los 74 que vivimos. Talavera, el Toluca. Tiene el tema también de los buzos de arquero. El fútbol mexicano no sé por qué sigue con ese problema. Talavera. Salinas 73, Tobio. El argentino, ¿no? El ex Vélez. Maidana 76. También el ex River. Si no me equivoco, debe ser ese. William 71. 76 Mancuello. El argentino también, el ex Independiente, se fue por el fútbol. Brasilero, Pardo. Uno se encuentra acá, a jugar acá, que le perdió ahí el Puma. También con 76 en el Toluca. Jugadores argentinos que uno le pierde el hilo, no sabe por dónde anda. Y pum, se lo encuentra en el fútbol mexicano, en FIFA o en algún option field de PES, ¿no? Me pasa con el fútbol chileno, mexicano, que encuentro cada uno y digo, ¿viste qué hace acá? Bueno, tenemos acá a Nahuel Guzmán, que no tiene, no se parece en nada. Rodríguez, Ayala, Torres Nilo, Díaz, Pizarro. Muy buena la de Pizarro, escaneada cuando estuvo en España. Valencia, Quiñones, Edu Vargas, escaneado cuando estuvo en Inglaterra. Gignac, que tiene la cara cuando estuvo en el Marsella. Celarrayán, el argentino. Salcedo, cara nueva para el Tigres. Cara nueva para Salcedo en FIFA 20. Venegas, Ortega. Salcedo 77, ¿eh? Punto alto. Uno de los puntos altos de Tigres. 76, Color Siak. También con una cara bastante vieja. 77 Salcedo, punto alto, 80 Gignac, 77 Vargas, 78 Carioca, Pizarro, Torres Nilo 71, Ayala 75, Guzmán 79. Atlas, vamos al Atlas, tenemos a Vargas, Barbosa, Nervo, Segura, Martínez 74, Ricky Álvarez con 72, con la caripela, con la que viene ya hace un par de ediciones. Barceló. Y así vemos al Atlas del fútbol mexicano de la Liga BBVA MX. Vamos ahora. También podría tener algún estadio, ¿no? Estados Unidos tiene muchos estadios dentro del juego. ¿Por qué? La Liga Mexicana, encima que tiene un trato bastante no trato. O sea, es casi una exclusividad de eSport y no le suman nada. No le dan nada plus, o sea, no entiendo qué pasa con la Liga Mexicana de eSport. No lo puedo entender. ¿Cuál es el problema de que no hay más estadios mexicanos? O sea, tendría que explotar a full todo lo que es México. Acá tenemos a Herrera en el Necaxa. Tendría que explotar a full lo que es el fútbol mexicano. O sea, México y Estados Unidos tendría que explotar dentro de eSport. Más que nada para lo que es el continente latinoamericano. Pero bueno, una lástima que México hoy en día no le están dando bola. Sí, le empezaron a dar bola ahora con esto que hablan de las face de Pumas y de América. Esperemos que lleguen cuanto antes y que también, bueno, se pueda sumar el año que viene el estadio de la UNAM. Furch, el argentino, ¿no? Debe ser este Furch, el argentino, 75, Vázquez Preciado. El Santos Laguna. Santos Laguna, equipo que tuvo el Laucha Luchetti. Ex Banfield, ahora Atlético Tucumán. ¿Quién más estuvo argentino por ahí? Estuvo este, el Independiente también estuvo, ahora no me acuerdo el nombre. Ya se me va a venir. Buoso, también estuvo Buoso por ahí. ¿El Lorito Jiménez? ¿Dónde estuvo Lorito Jiménez? ¿Estuvo en Santos Laguna también Lorito Jiménez? Ese no me acuerdo. No me acuerdo por dónde anduvo en México, pero jugadorazo en Banfield. El Lorito. Con Tochianis. Está bastante bien esa face. Jiménez. Vamos con los tiburones de Veracruz. Villalba 71. 68. Kasim Richard. ¿Quién es este? Debe ser un Trinidad y Tobago o algo así, medio raro, ¿no? Menéndez. Salcido con esa cara de FIFA 12, más o menos. Lozola. Hernández. Chávez. López. Pocas caritas en el fútbol mexicano. La mayoría viejas. Novelo. Esto para Veracruz.
para el equipo del Tiburón. Vamos con Pachuca, tenemos a Rey, 71-75 Cabral, Murillo 75, Hernández 75, Guzmán 76, Copete, Zambuesa 75, Edwin Cardona 76, Jara, Aguirre, Chávez, Barreiro 72, Blanco, Ulloa, mirá, ahí lo tenés, el Ulloa, el argentino, ex que estuvo dando vuelta por, bueno, estuvo dando vuelta, Leicester en Inglaterra, ahí fue donde le llegó la caripela, Tapias, Dávila, Orona, Figueroa, los jugadores del fútbol mexicano del Pachuca, Querétaro, vamos al Gallo Blanco, va, Gallo Blanco, a los Gallos de Querétaro, Corral, ¿por qué tiene que ser blanco el Gallo? ¿Qué tiene que ver? Vamos, Del Valle, el Romo, Esboza, Pérez, Pereira, Del Valle, Castillo, Sierra, Loba, Aubaqué, Arellano, Cortizo, Hernández, Romo, Triverio, este es el argentino, ¿no? Triverio, que estaba en Racing, el ex Unión, si no me equivoco, es ese mismo, ¿no? Arellano, Cadete, Gómez, Güemes, Ruiz, Ruiz, Milke, Ruiz, Irillar, Suárez, Peña y Verda, pasa así el Querétaro. A ver cuánto nos queda del fútbol mexicano. Querétaro, vamos al Puebla. Nos quedan 4, 5, 5 equipitos. Vamos con el Puebla. Viconis, el uruguayo. Chumacero, es el boliviano, ¿no? Chumacero, un jugador. Me gustaba, un par de veces lo vi en la selección, me gustó. Chumacero. Si es ese, ¿eh? Me parece que es ese. El Chavo Lustiza, sigue jugando en México el Chavo, no para. Acá se cansó de hacer goles en Chacarita. Se tomó el palo y se quedó a vivir en México. Espericueta, Noriega, Acosta, Per, Molina, Jaquín. Y así pasa el Puebla. Con el Chavo, ¿con cuánto tiene el Chavo? 74 puntos, uno de los puntos más altos. Del Puebla, el León, con Cota 75, Navarro 74, Mosquera 73, Mena 76, Sosa 73, Campbell, Meneses, Campbell, Macías, está bastante bien esta face, ¿eh? Macías, Aquino, Moreno, Guerrero, Herrera y demás jugadores del León. Linda camiseta verde del León. Pozos, Lara, Godínez, Rodríguez y Hernández. Del León nos vamos al Tijuana. A los cachorros Kenchis del Tijuana. A los cholos. Bragieri, el ex Lanús, ¿no? Sí, Bragieri, ex Lanús. La Hood, 74. Rivero, Bolaño, 73. Balanta, 71. Miranda, Camacho. ¿Este el Camacho, el argentino Camacho? ¿Este es el que estaba en Racing, en Defensa y Justicia? El amigo, mira, Nahuel Pan también. El amigo de Coso, ¿de cómo es este? De Bragarnik. Es en México, está todo amigos de Bragarnik en México. Tona, Lainez, Cruz, Loroña, López, Higuera, Martínez, Gamis, Díaz, así pasa el Tijuana. Los Solos, los Cholitos, Atlético San Luis, con Rodríguez en el arco, Catalán, Álvarez, Lazo, Reyes, camiseta del Atlético San Luis, Centurión, que en cualquier momento le dan una patada en el orto y vuelve otra vez por acá, Ibáñez, González, sí que ya no se la dieron, Madrigal, Bilbao, Escalante, Werner, el argentino, que estaba en el Atlético Madrid, fue a Boca, le dieron una patada en el orto, volvió al Atlético Madrid y terminó en Atlético de San Luis. Salcedo, Benítez, Hernández, Gutiérrez, Portales, Miranda, Macías. Así pasa. ¿Cuánto tiene Werner? A ver, 70. Y el otro arquero, 71. ¿Ese que está atajando ahora? ¿Está atajando el amigo este, 71? Mayada, el uruguayo, el ex River, 74. Ahora me doy cuenta. ¿Quién está atajando, Werner o está de suplente, Werner? Pobre Werner, el buen arquero en, si no me equivoco, acá en Argentina, Rafaela, ¿no? En Atlético de Rafaela. Anduvo muy bien, una temporada muy buena. Se fue a Europa, volvió en Boca,
Justo la agarró ese momento que se rompió Sara, si no me equivoco, y tuvo unos partidos para el olvido, pero se equivocaba, pero mal, mal, unos goles muy boludos. Y perdió la chance de agarrar el arco de Boca. Y ahora terminó de suplente en México. Nevares con 48. Y el Juárez que lo mataron en puntos, ¿eh? Está tan mal, está el Juárez. Igual este es el Juárez que lo subieron medio de acomodo, ¿no? Medio raro, una movida ahí que hubo. ¿Este palo es el argentino, el arquero? ¿El ex Newell's? Avísenme, a ver, ustedes, amigos mexicanos. Lezcano, Zagal. Yo me empiezo a encontrar algunas joyitas acá. El Ciño, Acosta. Me encanta encontrar jugadores argentinos que están perdidos por el mundo. Y así, señores, llegamos con la liga mexicana completa en FIFA 20. ¿Viste? Todos los jugadores, todos los equipos, todas las caras, todas las estadísticas. Podríamos decir que de los mejores equipos estamos hablando del Tigres. Está el América y no más. Un poquito también el Monterrey. Los equipos más fuertes del fútbol mexicano, como viene siendo el último tiempo. No se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo video acá en FIFAstars.com.